Che, tenemos toda luz hoy, ¿no? Estamos con todo el estudio a nuestra disposición. Porque antes no estaban aquellas luces, ¿no? Los tubos aquellos, ¿viste? Parece que la sala está prendida. Bueno, estamos en este nuevo programa de Todo Teatro. Recuerden, hoy es domingo, 18 horas. Para ustedes, para nosotros es viernes. A las 10 de la mañana, ¿viste? A la hora que empezamos el programa. Bueno, me van a traer, si es posible, todos los... Esto para toda la gente, todos los subsidios que hemos dado esta semana en salas y grupos que han salido, la mayoría. Hubo una confusión en los papeles y no lo pude traer. Así que el viernes que viene voy a leer todos los... ¿De qué te reís? No, porque le digo a la producción, ¿quién trae los papeles? Pero ¿cómo lo tenés? Entonces todo el mundo se echa la culpa y estamos acá. Bueno, no importa, el viernes que viene voy a traerlo completo... Todos los subsidios. Bueno, estamos hoy con familia de artistas, María Luisa Robledo. Ay, sí. Qué alegría que hayas venido. Mira qué costó traerte. ¿Cómo? No, enseguida dijiste. Pobre de mí. Esta mañana estuve ahí esperando desde las 9:20 porque me habían dicho... Y ayer le llamaba la señorita. Sí. Y entonces me... Yo soy tan... Yo paso ya de ser puntual, mi amor. Pero es toda la vida. ¿Sí? No es de ahora. Porque soy ya una viejita. No, no, desde chica, desde jovencita. Ajá. Desde los 14. Además, eso nos lo metían así en la cabeza los profesores del conservatorio. ¿Del conservatorio dónde? En España. En España. En España, sí. ¿Familia de artistas? No, ninguno. No. Nadie, ni mi madre, nadie. Claro, sí, así cuando mi madre, cuando yo le dije, porque la profesora de la maestra del colegio la llamó a mi madre, yo estuve hasta los 12 años en el colegio. Primero en Párvulos y después con las niñas arriba en el primer piso. Y entonces la profesora, cuando terminó de llamar, la llamó a mi madre y le dijo, mire señora, esta niña tiene muchas condiciones artísticas, lo hemos notado para cuando llegan los fin de año y todo eso. Canta muy bien, es número uno cantando, se aprende todo enseguida, pero aparte de eso tiene una condición muy buena esta chiquita, ¿no? Yo le diría a usted, le propongo que la ponga usted a estudiar en el conservatorio. Entonces, bueno, mi madre me dijo ya cuando nos fuimos para casa, a vos te gusta, a ti te gusta, pero... Lo mezclo, el vos y el tú, te das cuenta. Son 63 años ya que estoy acá en el país. Tengo más de acá que de allá. Y entonces le dice mi madre, ¿te gusta? Digo, uy, mamá, sí, me encantaría. Me encantaría, digo, estudiar música porque tengo, creo que sí, que yo me noto que tengo condiciones y lo que me gustaría será. Entonces mi madre me dice, bueno, hija, vamos a darte el gusto, pero con una condición. ¿Dónde era? ¿En Madrid? Madrid.
Nosotros llegamos a una familia muy humilde. Mi madre se había quedado viuda antes de nacer yo. Mi padre murió en abril y yo nací en septiembre. Y tenía dos niños que había criado, que eran hijos de una hermana. Se habían quedado huérfanitos de 3 y 4 años. Cuando yo nací, el mayor tenía 12, que fue mi padrino. Entonces, te cuento lo de mi madre. Entonces me dice, ¿te gusta? De verdad, porque aquí, hija, no podemos perder el tiempo. Ni el tiempo, ni el dinero. Digo, bueno, yo voy a estudiar en el conservatorio. Dice, sí. Pero yo lo que quiero saber es si tú te encuentras con fuerzas como para ser actriz. Digo, bueno, pero eso lo dirán los profesores. ¿Qué edad tenías? Yo, cuando yo empecé a trabajar, 14. 12. Había salido de los 12. Y entonces me dice mi madre, bueno, porque fíjate lo que va a decir la familia. La familia, claro, nadie era de teatro. Dice, se van a horrorizar, que era lo que comentaba. Van a decir que si no solamente la hija está loca, sino la madre, que la deja esto. Porque en aquel tiempo, imagínate. Pero mi madre era una persona muy, con la edad que tenía y todo eso, era una mujer muy avanzada. Además, se había visto sola para criar a los sobrinos y criarme a mí después. Y se hizo una mujer muy fuerte. Y era una mujer que tenía un gran talento, que yo en las memorias mías que tengo, que estoy escribiendo, yo le pongo que mi madre me deseó una página aparte. Porque de haber podido seguir ella lo que quería, que era literatura, hubiera sido como una especie de Pardo Bazán de aquella época. Una mujer muy, muy inteligente. Cuando quieras, interrúmpeme. O te quedas así para... No tengo cómo. No tengo por qué. Pero un poco lo lindo es cómo empieza a desarrollarse tu vida contada a la vista de toda la gente. Claro. En otra parte, que yo tengo esto lo titulo, después ya te voy a explicar, porque esto lo titulo... Recordando. Yo tengo otro que es caleidoscopio, que esa es otra cosa. Esas son mis memorias, más que nada, para tenérselas para los nietos, mis hijas y todo aquel que lo quiere leer. Pero no publicadas, no. Escritas por mí a mano y después pasadas a máquina por una copista que tengo muy buena. Eso ya lo veremos. Yo no doy nada de eso gratis para que lo lea el público. No. Bueno, entonces, como te estaba diciendo, y estudié. Y entré a estudiar solfeo primero. Porque allí te obligan a que primero aprendas... Solfeo. Entonces tuve una buena profesora de solfeo, en el conservatorio. Había que estudiar algún instrumento. A mi madre le gustaba mucho el violín. Pero era conservatorio de música. De música y declamación. Ah. Real conservatorio de música y declamación en Madrid. Entonces, a mi madre le gustaba mucho. Digo, mira, mamá, me dicen que tendría que aprender algún instrumento. A mí me gusta el piano. A mí me gusta el violín. ¿Te gustaría el violín? Me dice mi madre. Y le digo... A mí no, mamá, pero si te gusta a ti, voy a intentar. Nada. Estuve un año solamente con el brazo puesto así, nada más, y no salía de ahí, porque para manejar el arco lleva 1 o 2 años solamente para manejar el arco. Entonces le dije, bueno, mira, mamá, no perdamos el tiempo, le dije. ¿Violín? Yo no sigo, de ahí no, pero eso sí, voy a intentar piano, que es muy bueno para nosotros, la gente de teatro, porque como yo quiero aprender teatro, voy a ver si entro en ¿cómo se llama? En arte escénico. Se llamaba ya. Entonces, bueno, el arte escénico, llega el momento para anotarse. Y había tres profesores, había. La señorita Martos, Chicote y Nieves Suárez. Chicote era el apellido de un... Claro, el apellido es muy buen actor cómico. Y la señorita Martos, que era hija de un ministro, no sé qué, bueno. Y yo digo,
Ay, a mí me gusta. Sí, ojalá te saque el número. Hago así, saco el número Nieves Suárez. Dígame, me tocó. Le tocó la maestra que yo quería, porque yo tenía ya antecedentes de ella. Ajá. Entonces, no tenés idea qué buena elección. La hice así al pasar. Ahora, ¿por qué era un número? Claro, porque... ¿Sorteaban? Sí, o si no, si querías directamente, pero para que no hubiera se conoce entre ellos, ajá, entre los profesores. Claro, pues, ¿por qué la eligieron? ¿Por qué te eligió? Se jugaban a la suerte. Hablaste con ellos, te echábamos a la suerte. Había, bueno, no sé cuántos alumnos éramos, pues tantos números de un profesor, tantos números de otro, la misma cantidad, y tú metías la mano y el que se salía. Después, si no te gustaba, te cambiabas, pero eso ya cuando la vi. Pero a vos te salió justo la que querías. Justo la que quería. Yo he tenido mucha suerte en teatro. He tenido todos los altibajos que se pueden tener en nuestra profesión, y tú lo conoces. Pero, sin embargo, he tenido mucha suerte en otras cosas, como, por ejemplo, los profesores, los maestros que he tenido. Bueno, te cuento así porque si no, si me quedo en... Entonces, esta profesora que me dijo, bueno, tienes condiciones, sí. Pero acá, y entonces nos daba toda una clase diciendo que si nos encontrábamos que no teníamos condiciones para eso, o que no nos gustaba y que nos habían obligado, decía que al teatro era muy difícil y había que quererlo mucho. No porque no diera, porque al final da el teatro, pero inmediatamente no te da el teatro lo que tú quieres que te dé, te lo va dando despacito. Así que había que quererlo mucho para seguir, si es que tenían la idea de poder seguir. Te da en la medida en que das, como decía. Claro. Vamos vamos, yo pongo un intervalo acá, no pongo corte. ¿Te gusta la palabra intervalo? Sí. Vamos a un intervalo para... ¿Qué tenemos? ¿Viene algo? ¿Algún video? ¿Alguna...? Susana, no me dijiste nada, como llegó tarde hoy. ¿Se grabó esto o no? Sí, sí. ¿Se grabó? Yo te iba a decir como Gasalla. Estabas obliga a todos los hinchas de Boca, yo les quiero dar la felicitación. Le cedimos el campeonato este año, la academia el año que viene. Pensamos emerger, ingresar al mundo de los campeones. O sea, nos estamos preparando. ¿De qué te reí, negro? Yo soy de Boca, ¿eh? Por eso una felicitación a todos. Yo soy de Boca, porque a mí mi nieto, Leonardito, cuando era muy chiquito, uno era de River, el otro era, no me acuerdo, dice que es de Avellaneda. Está el, ¿cómo se llama? Independiente. No, el ¿quién? Otro. Racing. Racing. Por eso. Yo soy de la academia. Claro, de la academia. Cuando lo dijiste me acordé. Uno era de Racing, el otro era de este, y Leonardito, que era el más chico, decía, abuela, yo soy de Boca. Voy a decir que sos de Boca también. Para que nos creen y vean que somos más fuertes. Y hay que... me encanta Boca. Ah, yo tengo un sobrinito, estaba Micaela el otro día, fuimos a un cumpleaños y es un niñito así, entonces tiene un padrino que lo quiere mucho. Cuando está el padrino, él dice que es de Boca porque es de Boca, pero después dice que es de Estudiante, ¿no? Entonces... cambia. Claro. Sí. Bueno, sí, la academia, hemos logrado que cuando uno dice soy de Racing, la gente dé vuelta la cara y se ría como aquel que se esconde detrás de la cámara. Así es. Conservatorio. Conservatorio, bueno, te la voy a hacer un poquito. ¿Dónde aprendiste las...? Ahí empezaste a... Hay un tema que poco a poco lo vas a ir hablando, que les interesa en general a todo el mundo, y que empieza a salir de tu charla, que tiene que ver con cómo el actor va adquiriendo la técnica, y qué técnica, y el sentido del profesor, si realmente es necesario. Ya fíjate que yo no sé si...
Te digo así, simplemente, era una cosa no tan técnica la que tenían ellos, tenían los profesores. Tenían lo que habían vivido ellos en el teatro, lo transmitían a sus alumnos. Eso era lo que tenían. Su experiencia. Su experiencia. Y esta profesora, esta doña Nieves, había sido una actriz cómica y de comedia. ¿Y qué pasaba? Ella te transmitía. Ahora, eso sí, lo que quería siempre era la puntualidad. Yo me acuerdo siempre de la puntualidad. Se conoce que a raíz de eso, aparte también en mi casa, pero sobre todo en el conservatorio, lo que querían era la puntualidad. Y que si no estaban cómodos o eso, que lo dejaran. Y que dejaran el puesto para otro alumno. Eso era lo que ella no soportaba. No soportaba que faltaran, que hubiera faltas y que si no, porque había otros alumnos o otras personas que estaban dispuestas a entrar en el conservatorio y había que dejarles el lugar para cuando llegara el año ya electivo, ¿no? Y en una de esas, ella sabía que yo estaba estudiando canto. Es decir, teníamos varios. Yo del violín lo dejé. Entonces estudiaba solfeo, que era lo que nos exigían en el conservatorio. De a poco, pero no lo exigían. Piano, o cualquier instrumento. Yo aprendí el violín, como no lo quería seguir, lo dejé. Entonces aprendí piano. Y canto, que era lo que me gustaba y que yo tenía voz de mezzo, soprano. Yo he trabajado con... ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Ya te lo voy a decir. En el Calderón. Yo he hecho Luisa Fernanda con el padre. Llegaste a hacer zarzuela también. Sí, sí, sí. Y opereta. Y opereta. En España llegué a hacer zarzuela. Con el padre de este, ¿cómo se llama? De Domingo, ¿cómo se llama? El tenor. Plácido Domingo. No me acordaba del nombre. Me acordaba de Domingo, por cierto, con el padre, que se llamaba igual. Y hemos dicho Luisa Fernanda. Moreno Torroba era él. Te hago una pregunta, María Elvira, porque cuando hablas, claro, en esa época, cualquiera que te escucha es el anhelo de toda chica o muchacho joven que entra en el conservatorio. Vos llegaste a ser María Luisa Robledo. Pero en esa época, cuando la persona entraba en un conservatorio, ¿había también alguna esperanza de que la persona pudiera vivir de la profesión? ¿El medio lo esperaba económicamente como para brindarle? Porque claro, ahora hay cierta desesperanza época, con respecto sí, a eso. La gente, ¿no?, que estaba trabajando en teatro vivía del teatro. Vivía del teatro. Y vivía muy bien. Y vivía muy bien. Yo no lo logré todo porque yo me fui antes. Me fui a la comedia. Porque no me gustaba el ambiente que había en el género lírico. Porque no es que no lo haya en el otro, pero yo notaba, había partidarios. El coro y esto se dividían en partes. El tenor y la triple, o sea, la soprano. Y estaban cantando. El que era del tenor y hacía la triple cualquier cosa, ya te tiraban abajo, te das cuenta. Bueno, entonces... No te gusta. No me gustó. Pero porque había por la... Mucha competencia, mucha, claro, competencia, te das cuenta. Te tiraban abajo, quiere decir que sí, en el escenario, sí, sí, nomás. Yo no he recibido así en grandes circunstancias de ofensa y de todo eso. Pero yo lo veía por los demás. Cuando el tenor hacía... daba un sonido que no era... empezaban a reírse. Te das cuenta. En el mismo escenario de ahí se daba vuelta y se reía. Y el otro pobre sabía que se estaban riendo. Había mucha competencia, te das cuenta. Y entonces... Te fuiste a la comedia. Pero yo estuve con Moreno Torroba por provincias, porque la Celica Pérez Carpio, que era la prima donna, quería descansar, tenía la garganta muy cansada. Y entonces a mí me habían probado, mi maestra me llevó a Moreno Torroba para que conociera qué clase de cantante era para empezar yo a cantar, porque yo ya lo necesitaba
No solamente estudiar, yo necesitaba, porque ya mi hermano, el mayor, que no era mi hermano, era mi primo, pero era como si fuera mi hermano, que era la enfermedad de la época, que era la tuberculosis. Y entonces que era el cabeza de familia, como si dijéramos. Cayó enfermo, tuvimos que cuidarlo mi hermano, el otro hermano y yo. Entonces ya pasó de niña que quiere estudiar para el mañana llegó y tuve que emprender. Entonces la profesora me dijo, no te preocupes, yo te voy a presentar. Ya tenía muchísimos conocimientos. Entonces me dicen, te voy a llevar a Moreno Torroba para que te oiga, que oiga tu voz. Y entonces, bueno, canté y me dijo, mira, ya la temporada está por terminar, no te puedo tomar. Pero sí quiero que hagas una obra, que era La Viejecita, se titulaba La Viejecita, una obra preciosa, que la protagonista se viste de hombre, te das cuenta, de húsar, de la guardia. Y, bueno, no te cuento la. Entonces terminé muy bien. Todo eso lo aprendí y me dijo, para al año que viene vamos a ver si puedes entrar en la compañía. Pero ahora no. Entonces ocurrió esto de la Celica Pericar. Entonces me dijo, bueno, mira, nosotros tenemos que ir en gira. Celica no va en la gira. Si puedes venir con nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue eso? Porque al no poder seguir trabajando con Moreno Torroba, ella, mi maestra, tenía otro director, que era Guerrero, el maestro Guerrero, gran conocido y con unas obras que tenía, qué sé yo. Y iba a ser temporada en un teatro que está enfrente del Calderón, que era donde estaba Moreno Torroba, que se llamaba El Imperial, el teatro. Entonces me dice, vamos a ir a verlo, a Jacinto Guerrero. Preparar unas partichelas, qué sé yo, y vamos a ver que lo que cantas, lo que estás estudiando, algo de eso cantas. Entonces, me dice, decirle que quieres, si te da a elegir, decirle que los claveles. Los claveles, es un sainete precioso. Entonces, llegamos, me presentas, bueno, esta es una de las alumnas que yo tengo, muy adelantada, y que quiere empezar a hacer género lírico. Todavía no me había ido del género. Ah, todavía estabas ahí. Todavía estaba ahí. Eso lo noté cuando fui. Después ya, a lo de Moreno. ¿Y ahí qué edad tenías? Yo empecé a los 14, mi amor. ¿Pero ahí, en ese momento, cuando ibas a debutar? 14, 15. 16, más o menos. Porque con 17 me fui con Rivera de Rosas a África. ¿A cantar también? No. Ah. A ser comedia. Bueno, ahora nos contás. Espérate que voy a hacer... Antes del intervalo, saca un clavito a ver si te toca el de la suerte. El más corto. El más corto. No correr ninguno. Me los está para ti. Sí. Pero entonces, dame con esta mano, con la izquierda, vamos. Ahí me saco los cuatro. Torcido, bien, suerte. ¡Hala! Bueno, vamos a un intervalo. ¡Hala! ¡Ole! ¡Ah! Un cafecito. Che, nadie sirve café negro acá. Bueno, en cámaras tenemos a Candotti, Bassi y Petrov. Qué línea media, ¿eh? En sonido, Julio Delfino. Un día vamos a hacer una charla con Julito para que nos cuente. Bueno, la debe conocer a María Luisa también. Microfonista niño, de niño no tiene nada. Me conoce. Sí. Ponce en iluminación, tablerista Pedro Luján. Y electrodoméstico, nosotros decimos electrotécnica doméstica, Emilio Ricarde. ¿Te gusta el mapa que hemos hecho? Es porque hemos tenido 300 ciudades y en el país en este momento están funcionando 300 ciudades que están contando su historia, sus mitos y sus leyendas. Me parece muy bien. Alguien en la producción se olvidó de traer los subsidios y las alas. Y era mentira que Susana Tenreiro llegó tarde, era un chiste que le hicimos. Ella siempre llega, por si el jefe dice,
Bueno, estamos con María Luisa Robledo. Grande, ¿no? No, contándonos su vida, su historia. Estábamos por ese mundo en donde te ibas a ir a África. Sí. Para los que llegan recién, María Luisa, a los 17 años, se estaba por ir a África a cantar. ¿Con no, quién? A cantar, no. Haciendo comedia. Haciendo comedia. ¿Ya estabas en la comedia? Sí, ya estaba en la comedia. Pero haciendo así, escarceo, ¿no es cierto? Bueno, entonces llega un representante, porque yo estaba haciendo el meritoriado en el teatro. Nosotros antes de pasar a hacer algo así importante, eso es porque fue al pasar lo de cantar. Meritorial es meritorio. Como, meritorio, como, meritorio. El meritoriado. El meritorial. Claro, en los teatros estatales. Van los chicos que están estudiando arte escénico y todo eso, van a los teatros, los llaman, fulanito que ya está por terminar, que este es bueno, que este no, que este bueno. Y entonces yo estaba en el Comedia, en la compañía de Casimiro Hortas. Y entonces los representantes que había en Madrid iban a ver estos teatros para ver a los estos meritorios, porque siempre tenían alguna ocasión para poderlos llevar afuera. Entonces no era para allí, para Madrid, era para ir afuera en gira. Y entonces, porque Madrid era muy comprometido. Muy comprometido, claro. ¿No has oído decir que cuando una obra empieza, que es pesada o que no es buena, empiezan los silbidos? Bueno, tenía lo que era el público. Entonces se probaban afuera. El público español. Bueno, y entonces viene este representante, viene a mí al camarín, pregunta si puede pasar, qué sé yo, qué sé yo, porque hay un representante que quiere hablar contigo, me dicen el traspunte. Dice, porque hay una compañía argentina que está por salir y quiere hablar contigo. Bueno, decirle que espere en el cafecito de al lado, que se llamaba El Gato Negro, el cafecito. Ese cafecito era del dueño del teatro. Siempre hay un cafecito al lado de un teatro, ¿no? ¿Eh? Siempre hay un cafecito. Siempre era El Gato Negro. Entonces, bueno, me dice, bueno, mira, bueno, mira. Yo te digo, yo te hablo en castellano y te hablo también en argentino porque se me va, te das cuenta. Entonces él me dice, mira, hay una compañía argentina que siempre está por aquí, cada 2 o 3 años viene por España, hace su compañía, que es una compañía más o menos de la categoría de doña María Guerrero y de Fernando Díaz Mendoza. Y trabajan en provincias y después vienen aquí. Y están por salir a África. Primero van a ser Jaén, primero 2 o 3 provincias de la parte de Andalucía y después cruzando y allá. Entonces le digo, sí, pero yo no puedo irme porque yo tengo mi mamá. Claro, fíjate la edad que tenía. Dijo, yo no sé si mi mamá querrá. Dice, bueno, entonces decir a tu mamá que yo quiero hablar con ella. Va mi madre, habla con él y le dice, bueno, yo quiero conocer a los señores que conforman esa compañía. ¿Tu madre le dice? Mi madre, claro. No me iba a dejar a los 17 años que fuera corriendo sin saber con quién iba. Entonces, los conoce. Conoce al representante, que era el hermano de Matilde Rivera. Y le dice, bueno, señora, se trata de esto y esto y esto y esto y esto. Dice, si usted quiere conocer a la empresa, que es don Enrique de Rosas y doña Matilde Rivera, que la compañía se llama Rivera de Rosas, bueno, pues usted va a tener, cuando usted quiera, viene con la niña, si es que usted la permite, para que hable usted con ellos. Entonces mi madre dice, bueno, cómo no, porque mi hija tiene que salir, tiene que alguien salga de tutor, porque no puede salir porque tiene 17 años y no puede pasar a otro país. Y ahora te cuento, me cita el representante, o sea, el apoderado de ellos, que era el hermano de Matilde. Yo estoy en la oficina de mi madre también, y me dice, mañana vente al ensayo que están haciendo ellos en el Circo Price, están ensayando. Eso sí, sé puntuar. Porque en España en aquella época, yo no sé por qué, pero todo era puntual. Así lo aprendí y se me metió en las venas. Entonces, permiso, querido público, si ustedes se cansan, hablen por teléfono y digan,
Basta ya con la señora Roblero. Sí. Bueno, te sigo contando. Pero si les interesa, sigo. Entonces, me dice, estaba ensayando y yo sentía, yo estaba sentadita en la butaca con el representante. Pero el representante, que era Ernesto, se fue al escenario. Y yo sentía que estaban diciendo, Tomá, vení, dame el mate. Yo decía, pero ¿y en qué lenguaje habla? Yo no entiendo nada de nada. Pero ¿cómo me voy a meter yo en todo esto? Trae el zapallo. ¿Qué zapallo? ¿Qué será eso? Entonces viene y me dice, enseguidita, ya ha terminado el ensayo y viene don Enrique de Rosas. Y yo lo veo venir por el pasillo y yo decía, tierra, trágame, yo no sé qué hacer, no sé qué decir. Llega y era... ¿Vos estabas con tu mamá? No, mi mamá no. Ah. Mi mamá había estado en la oficina y había visto a don Enrique y al cuñado. ¿Y entonces? Viene don Enrique. Yo me levanto. Me dice, hola, piba. Yo todas las palabras que oía, yo decía, pero ¿qué lenguaje tiene tan raro? Así que tú eres la piba que vas a venir con nosotros. ¿Vos eras? Sí, vos, sí. Así que vos sos la piba. Claro, vos sos la piba que vas a venir con nosotros a África, a la parte de Andalucía, África. Digo, bueno, parece que sí, parece que mi mamá ha hablado, pero que quiere después, hablar con usted más seriamente, a ver cuánto va a durar la temporada y todo eso. Dice, oye, me han dicho, oíme. Sí, todo es en cantina. Oye, me han dicho que sabes cantar. ¿Qué cantas? Digo, bueno, mire lo que me enseñan en el conservatorio. Che, no te dijo nunca. Oíme, che, creo que sabes cantar. Pero mira esto, me dice... Porque nosotros siempre cuando salimos en gira, hacemos fin de fiesta. Dice, ¿qué cantas? Dice, ¿cantas alguna cosa de tangos? Digo, sí, señor. ¿Cómo no? Nosotros en España nos gustan mucho los tangos. Dice, ¿y cuál sabes? Digo, pues yo sé el Padre Nuestro, sé ¿cómo se llamaba aquel otro? Párate. Como tres o cuatro, le digo. Ya me voy a acordar cuál uno de ellos era. Dice, bueno, pero claro, los cantas a tu manera. Digo, bueno, claro, yo a mi manera. Dice, ¿por qué tienen un ritmo, tenéis un ritmo, vosotros los españoles, que es como una... ¿Cómo se llama? No era. Sí. Dice, mira, yo te voy a poner en contacto con mi hermano, que toca el bandoneón. ¿Qué le dije? ¿El qué? El bandoneón. Digo, no sé qué. El bandoneón es parecido al acordeón. Al acordeón, francés. Digo, así. Dice, y el toque toca la guitarra y ellos te van a enseñar a cantar los tangos. Con el primer tango que debuté fue Lo han visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra, ¿te acordás? No te lo voy a cantar ahora, porque yo ya no tengo voz. Bueno, en una de esas canta, ¿eh? Vamos a ver, faltaría el bandoneón. Bueno, vamos a otro intervalo, negro, estás meritoriando, negro, ¿no? Ah, bueno. ¿No? Vamos al otro con María Luisa Robledo. Bueno, ¿y? Y quedamos ahí, que vino ahí. Enrique de Rosa, bueno, y te introdujo al idioma castellano. Y no te cuento todo en detalle porque si no sería para quedarnos aquí toda la mañana. Claro. Entonces te lo cuento así rapidito. Hicimos toda la parte de África, Ceuta, Melilla, Tánger, Larache, Tetuán, todo. Fue la maravilla. Además, a mí me faltaban ojos, te das cuenta, para poder, ¿cómo te diría?, ver eso y analizarlo bien. Tengo anécdotas por toda esa África que no tienes una idea. ¿Y Pedro Alejandro, dónde apareció? ¡Carate! Pedro Alejandro aparece en la segunda tanda que va a ser de Rosas a España. ¿Ah, sí? Claro.
Ahí, pero ahí fue, yo ya estaba trabajando con otras compañías españolas. Y llego a casa y me dicen, yo llegaba de estar con una compañía española por el sur de España. Sí, Andalucía. Y entonces, sí, por Andalucía. Y me dice mi madre, no deshaga los baúles, hija, que de Rosa te quiero yo otra vez. Habían pasado 2 años. Dos o tres años. Dice, así que vete a la oficina de Ernesto, que te espera, porque mañana sales para Bilbao. Y ahí conocí a Pedro. Él estaba en la... La compañía de Enrique de Rosas. Había salido desde Buenos Aires, habían hecho todo Latinoamérica, y desde Venezuela saltaron a España. Y ahí lo conocí. Y ahí empezó toda la... Ahí empezó el resumen. 3 meses estuvimos de novios. Y después nos casamos. Pero no nos podíamos casar. Esa es otra anécdota. No nos podíamos casar porque los papeles de Pedro no llegaban. Entonces me casaron en articulo mortis. ¿En qué? Articulo mortis. ¿Qué quiere decir? Yo metida en la cama, una persona que se está muriendo y quieren que se case o lo que sea. Entonces es articulo mortis. Entonces el juez, que nos trataba muchísimo a Pedro y a mí, porque estaba esperando la documentación de Pedro, estábamos esperando y nos llegaba. Entonces el juez nos dijo, bueno, yo les doy a ustedes 45 días para que tu mamá te deje salir, porque mi madre no me dejaba salir en gira, y yo con novio. Entonces, dice 45 días, a los 45 días no ha quedado, no ha llegado los documentos de los Pedro, papeles. Hay que anular. Entonces, en cama, me sentaron en la cama, sabía esto, qué gracioso. Pero yo era, pues si yo me moría o algo, pues yo estaba ya casada. Y ahí apareció... Y ahí apareció la otra historia, ¿no? Ahí aparece la otra historia, claro. Pedro, patrón. Norma, María, ya, Argentina, bueno, Buenos Aires... En el 35, corazón, llegué. Qué con increíble. Pedro, mi madre, Marilín, que Marilín es española. Marilín es española. Y deja aquí, acá, a la Argentina. Y adoro este país porque... Vos sabés que a mí me costó mucho aceptar la Argentina. Muchísimo. ¿Sí? Mucho. Mi madre no. Tomó el primer mate, mi hijito, y mi madre nada, no había caso. Ella se quedaba acá y eso es bonito. Y yo no lo encontraba bonito. María, ¿y hay un balance? ¿De qué? De tu vida. ¿Lo haces? ¿Una reflexión sobre cómo? Sí. Claro que sí que lo hago, la reflexión. Por eso yo quiero tanto a este país. Empecé a quererlo, mi hijo. Y no tienes idea cómo quiero yo este país. Además, tienen en cuenta que yo tengo ya 63 años en este país. 86 de edad y 72 trabajando. ¿Qué te parece? Pero lo quiero muchísimo. Es más, cuando me ha tocado ir haciendo las... hemos ido a ¿cómo se llama? A representando al cine argentino. Claro. Yo llegaba y yo estaba ya. He ido representando con un nacido en Buenos Aires, con Rosaura a las 10. Pero además le has enseñado a mucha gente aquí también, María. Y eso es lo que yo quería que te estaba contando cuando estábamos aquí solitos. Te estaba contando que lo que yo quiero hacer, que yo tengo como 12 o 14 capítulos escritos sobre todo esto, que se titula Recordando, pero por radio. Ya lo tengo todo hecho. Pero lo quiero hacer por radio. Por radio. 10 minutos son 14 capítulos. ¿Y el programa consistiría en 10 minutos? 10 minutos. ¿Contando? Contando. Contando cosas. De toda mi carrera desde que conocí a Pedro. Bueno, vamos a pensarlo, María Luisa. Y eso yo ya lo he dicho. Bueno, yo comprendo que ahora porque está finalizando el año... y dentro de poco el siglo también, no sé si llegaré, pero sabes una cosa, yo lo quiero dejar como testimonio para la gente joven. Quiero dejar el testimonio de toda mi carrera con todos los altibajos que tiene,
Pero dejarlo como testimonio para la gente, joven. Es que eso es muy importante para toda la gente, María Luisa. Por eso mi intención de que ustedes vuelquen su experiencia de vida. Hay una cosa que me olvidé de contarte. Hay un momento en que aquí me dijeron, haciendo una obra que era Los retratos de Mauricio, con Lidia Levesón y Solá, que cuando me hicieron hacer, qué sé yo, para hacer la, todas esas que se llaman las improvisaciones, me dijeron, ¿tú has hecho alguna vez improvisación? No, le dije. Que era Giovanni que nos dirigía, no. Dice, ¿por qué tú tienes cosas así como si hubieras conocido o hubieras estudiado por, ¿cómo se llamaba el ruso? Stanislavski. Stanislavski. No. Dice, pues tiene muchísimas cosas. No, no, yo no he estudiado por Stanislavski ni nada. Pero sí he estudiado de una manera muy hermosa. Pues yo la recuerdo muy, 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 muy hermosa. La forma como hemos estudiado. He estudiado con mis profesores. Todo lo que me han dado mis profesores. Tengo anécdotas, pero para contar. Pero eso ya lo vamos a hacer en lo de la radio. No tenés idea lo que tengo, todo lo que tengo. Bueno, yo te agradezco tanto, María Luisa, que hayas venido al programa. Y yo también. Y vamos a seguir. Ahora vamos a hablar con Susana Freire. ¿Hay tiempo para la cartelera? Sí, después. Sí, ¿eh? Ah, tenemos. Bueno, gracias. Gracias a vos, mi amor. Vamos a hacer lo de... lo de Susana, ¿no? Estamos, es un, para el Instituto Nacional del Teatro, porque estas experiencias, lo que más nos sirve a nosotros, yo me acuerdo de joven, de adolescente, era las experiencias de los demás. Fíjate, ¿no? Haciendo como estoy haciendo, corazón, cuando hago en los unipersonales, todos los poetas clásicos del siglo de oro y los poetas contemporáneos, creo que eso le va a servir mucho a la gente. A los chicos, porque aquí no hay quien haga el siglo de oro. Español. Bueno. Gracias. Allá vamos. Bueno, no se olviden de decirlo de esta noche de la carpa y las 300 ciudades, ya estamos avanzando, ya hemos ido a Córdoba, a Rosario, a provincia de Santa Fe, vamos a Mendoza y en esta semana vamos a terminar con todas las 300 ciudades que voy a nombrarlas el próximo viernes cuando me traigan los papeles la gente de la producción. Me voy, chao, porque María Luisa me está esperando. Se va a tomar un café. En el bar de ATC. Y nosotros estamos... Sigan, chicos. Bueno. Estamos con una invitada, con María Celeste Lorenz, que presenta un material los próximos días en Luján, que es un material concebido a partir de una experiencia personal, ¿no? Contanos un poquito de eso. Sí, es totalmente curioso porque no fue solamente una investigación histórica y una inspiración religiosa y una visión artística y un enfoque social y cultural, no fue solamente eso, sino que además fue realizada en cada uno de los lugares. Se trata concretamente de el camino de la Virgen de Luján. Se sabe que algo sucedió en aquella jornada de 1630, hace casi cuatro siglos, y lo que hice fue investigar todas las postas históricas de carretas del siglo XVI que iban desde el puerto de Buenos Aires hasta el Alto Perú, confirmé ese camino en Potosí, en distintos lugares, y lo fui recorriendo desde Luján hasta Sumampa, que es una ciudad de Santiago del Estero, donde se encuentra el santuario de la otra imagen que iba junto en la carreta con la Inmaculada que quedó en Luján. O sea que fue un poco el ir hacia adelante del milagro. Fui recorriendo todas las postas históricas el año pasado, en 30 días, desde el 5 de septiembre al 5 de octubre, y después de esa experiencia maravillosa surge esto, que es el libro.
Y acá está. Y acá está. ¿Qué día es la presentación? La presentación, nada casual, y siguiendo con esto de un marco religioso y artístico e histórico, es el día 8 de diciembre, el próximo martes, festividad de la Inmaculada Concepción, en Luján. La idea es, no una presentación, sino ofrendarlo en acción de gracias a la Virgen, que reciba las bendiciones como para que esto inicie. Por un lado cierra la realización, cierra la experiencia y la edición, y por otro lado, bueno, empieza a caminar por sí solo este camino, y que es un poco dado la internacionalidad que la Virgen por sí sola tiene, ¿no? Hablar de Luján, no hay mucho más que explicar. Seguro. Así que eso está. Te deseamos mucha suerte con la obra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y gracias por venir y presentar el libro. Gracias, Mica. Y de paso, vamos a hacer, bueno, las gacetillas, que hoy va a estar la inauguración de la gran carpa del Teatro Nacional, el Conventillo de la Paloma, que es hoy a las 20:30. Exacto. Digamos la dirección de la carpa, que es Combate de los Pozos y Garay, una experiencia que dirige Alejandra Boero, Julio Vaccaro, con un elenco de artistas con mucha tradición dentro del Teatro Nacional, como Elena Lucena, El Pato Carret. Y hay un montón. Digamos también que, si bien las funciones acaban de comenzar, pero ya hay una avidez en el público muy grande por asistir a estas funciones. La carpa tiene 500 localidades, ya están vendidas casi todas las entradas. Y la próxima semana nosotros vamos a presentar nuestro informe aquí en el programa. Ah, buenísimo. Y también tenemos que el grupo ATL, Actividades Teatrales del Museo Larreta, presentará del 5 al 13 de diciembre su Festival de Muestras de Teatro 1998, que se llevarán a cabo 25 trabajos sobre textos de autores nacionales y extranjeros, como Shakespeare, Bornik, De Checo, etcétera, etcétera. Y va a ser todos los días a las 18, a las 20 y a las 22 horas en la sede de ATL, Teatro Larreta, Mendoza 2250. El grupo de teatro Catalina Sur, que trabaja en La Boca y que dirige Ademar Bianchi, está presentando un nuevo trabajo, una creación colectiva que se llama El Fulgor Argentino. Uh-huh. Las funciones se hacen en Benito Pérez del 293 en La Boca, los viernes a las 22 horas. Buenísimo. La última información, recordemos que hasta el martes continúa en el Teatro Margarita Xirgu la Fiesta Nacional de la Danza Teatro, donde se pueden ver espectáculos de distintas provincias y además de la capital federal. La entrada es libre y gratuita. Y las funciones son a las 19 y a las 21. Y la dirección es Chacabuco 865. Exacto. Chacabuco e Independencia. Así que vayan porque es muy lindo los trabajos que están haciendo en Teatro Danza. Muy lindos. ¿Y nos queda algo más? Nada más. Nada más. Entonces, nos despedimos hasta el próximo viernes, domingo, algo así, ¿no?